Los AirTag nos ayudan a encontrar nuestros objetos del día a día para que no perdamos tiempo al pensar si nos hemos dejado las llaves en casa o en la oficina. Si quieres saber todo sobre ellos, te recordamos que tienes nuestra review, donde los analizamos a fondo. Hoy te vamos a dar 10 ideas de dónde poner un AirTag. Comenzamos. La primera de ellas es, obviamente, las llaves. Ese objeto que nos puede dejar tirados fuera de casa, ¿cómo nos las olvidemos? Así que mejor tenerlas siempre localizadas con un AirTag. Una mochila tampoco puede faltar, ya sea la del día a día o incluso la de un viaje. Al fin y al cabo, solemos llevar cosas bastante importantes dentro de ellas. La maleta de nuestras próximas vacaciones. Si le ponemos un AirTag dentro de ella, seguro que viajamos mucho más tranquilos e incluso sabremos cuándo van a salir por la cinta del aeropuerto. Otra idea es si viajas en autobús. ¿No has sentido el miedo de que se lleven la maleta mientras tú estás subido en el asiento de arriba? Con un AirTag siempre la tendrás localizada para saber que sí. Uf, sigue estando debajo de ti. Si lo tuyo es ir sin bolso o mochila, es muy posible que bajes, por ejemplo, a tomarte un café en el desayuno solo con el monedero o la cartera. Así que introduce un AirTag dentro de él y desayuna tranquilo. ¿Sueles olvidar dónde se ha aparcado el coche? Ya sea el tuyo o incluso uno de alquiler, un AirTag dentro de él te ahorrará dar muchas vueltas como un loco por el parking. Y si tienes un carrito de bebé, seguro que más de una vez lo has tenido que dejar fuera porque no entraba en el establecimiento o para ver un espectáculo. Con un AirTag tendrás la tranquilidad de que sigue ahí, en el mismo sitio donde lo dejaste. Si vas a un gimnasio, más de una vez te habrá pasado que no te acuerdas en qué taquilla has guardado tu bolsa, y más si tienes un candado común. Tener un AirTag en la bolsa del gimnasio, o incluso simplemente tener las llaves dentro de esta bolsa, puede serte muy útil. ¿Cuántas gafas de sol has llegado a perder? Yo desde luego lo que he perdido ya es la cuenta. Puedes meter un AirTag dentro de la funda para salvarlas de lo que es casi inevitable, perderlas. Aunque un AirTag no está pensado para mascotas, en concreto para los gatos puede ser interesante. ¿Dónde está? ¿Encima de un armario? ¿Dentro de un cajón? ¿Tras la planta de la terraza? ¿Y tú? ¿Dónde pondrías un AirTag?